Ok, a punto de arrancar el último periodo, los 10 minutos más intensos, Jorgito. Sí, por ahí tuvimos un pequeño problema, pero con la luz, mira, Nivoy, se cagó la energía eléctrica, se apagó así que la computadora. Pero aquí estamos en vivo y en directo, le decimos a usted rapidito, 44.50. Lo mejor está por venir, que se corra la voz, que ya estamos en vivo y en directo por allí. Un pequeño problemita con la energía, miren, 44.50, gana el equipo de Cuauhtémoc, información del bajón de precios. 9 minutos, 40 segundos, Tania Orrantia armando la jugada, busca Marcela Domínguez, Marcela ahora Tapia. Anel Tapia, vamos a ver, le hacen la doble cobertura, ahora Tania Orrantia de 3 puntos. Parpadeó, de media distancia, Tania Orrantia, aportando 2 unidades. 44-52, gana Cuauhtémoc, 9-21 por jugarse en Midani. Ahora sí, Jorgito, que los 3 periodos anteriores... ya no sirven de nada. Así este es el bueno, este es el que va a definir quién se va a quedar en el segundo puesto en la tabla general. Así es, efectivamente, este va a marcar la diferencia. Mi Danny Boy, no se despeguen. Saludos al tremendo Chama Mendoza, saludos para Pati Holguín Rodríguez, para Gama Ramos y para toda la raza que ya está conectada. Un pequeño pestañeo con la luz, pero no pasó mayores. Ya estamos de vuelta. Rapidito, a través de Cuau TV, comparte la transmisión. Y Evelyn Beltrán tratando de la jugada. La cubre Tania Orrantia de media distancia. Prefieren ir. ¡Uy! ¡Están perdiendo! La de gajos. Elizabeth Morano la pudo contener. Y ahora es esférico para las manzaneras de Cuauhtémoc. Por cortesía de Turismos, Turismos Vico. Ya sabe, todos los días vamos a Ciudad Juárez. Usted ya sabe. Si va a tramitar visa, va de paseo. Ya sabe usted, Turismos Vico. Para mayor información al 58-2-25-22, Turismos Vico. Ahí perdiendo el balón, Elizabeth Berumen, vende turbo, vamos a ver, trato de penetrar. Uy, está consiguiendo la falta. Tenía completamente sola a Evelyn, pero antes de que hiciera el pase le cometieron la falta. Exactamente. Uy, acá Carlita Aranda, ¿qué le pasó? Sí, se cayó. Se golpeó la espinilla y se la golpeó bastante duro, Sí, es que el equipo de Cuauhtémoc que ha estado, le ha sufrido, le han dado golpes al por mayor. Y es que no esperaba menos yo, Jorgito. El duelo iba a estar aguerrido, iba a estar duro. Le está pidiendo que lleguen las asistencias, pero no, como que no entiende. A la gente de la presidencia le dice, necesitamos asistencias. Camilla, creo que no hay. ¿A poco se quebró? Vamos, esperemos que no, Anito, que haya sido nada más un golpe fuerte, ¿no? No, ya se puso de pie. Eso es lo que queríamos ver. Pero por acá la gente de la presidencia municipal de Cuauhtémoc dice, pues necesitamos asistencia, hombre. No. Cruz Roja, a ver a qué horas. A ver a qué horas. No, desorganizados en esta ocasión, Tiene que estar la gente, allá viene entrando, parece que es la Cruz Roja, pero parece que viene apuchando, mira, ni voy. Parece que no, trae muchas ganas de asistir a la noche de Cuauhtémoc, ¿sí? 8 minutos, esto, 33 segundos, sí, Jorgito. Esto es lamentable, tiene que decir, tiene que estar ahí todo el día esperando, pues es que si, eventualidad, mi Danny Boy. Pensaron en algún momento que si pasan jugadoras no iba a pasar nada, ¿no? Sí. Están agarradas del chongo estas mujeres. Saludos al Profe Díaz por ahí en Ciudad Juárez, al Profe Carlitos Díaz. Saludos. 8 minutos, 18 segundos de este cuarto periodo para finalizar el partido. Anel Tapia tratando de penetrar, no está consiguiendo el rebote. Al final de cuentas, para manzaneras de Cuauhtémoc, una oportunidad más, Jorgito. Exactamente, a base de riñones allá. Bueno, finalmente violación, ¿no? Fue lo que cometió. Vamos falta, le está cometiendo la falta antes de que hiciera la acción de tiro. Para Anel Tapia va a ser saque de línea de fondo. No va a contar la canasta, vendrá con el tiro. Miren, las ganas de la Cruz Roja. Miren. No, pues. No. Hombre, así no puedo uno aportar el pesito. Así mejor ni te les No. Tratando de penetrar Marcela Domínguez, está cometiéndole la falta. Sí. Y va hacia la línea de castigo. A base de riñones, por ahí esta muchachita juega con mucha energía. Ya esta muchachita Domínguez, Marce Domínguez. Le dan con todo y no se amedrenta, no se raja para nada, ¿eh? Así que 8 minutos por jugarse, mi Danny Boy, 44-52, para un tema importante, sumar unidades. ¡Ay! Es una excelente tiradora, mi Danny Boy, pero aquí la pelota, pues no quiso entrar, simplemente no entró. Y Marcela Domínguez está un tanto cuanto fría en su producción personal, simplemente lleva 4 unidades en su marca personal. Llega a 5 con esto. Exacto.
Marcelita Domínguez. Vienen por ahí tiempo los altos mandos para reactivar para... No hubo cambio. No, al final de cuentas no. Exactamente. Armando la jugada, cuernos abajo, está haciendo la mueca. Evelyn Beltrán, esa es la jugada, vamos a ver quién se desmarca. A ver a quién va a buscar a Elizabeth Berumen. Elizabeth Berumen al final de cuentas la está consiguiendo de tres puntos. Se la está quemando Elizabeth. ¡Oh! Tres unidades más. Llega ya a cinco Elizabeth Berumen, la número cinco de Delicias. Marcela Domínguez buscaba a Frida González en el intento. Está que perdiendo el balón. Ahora viene Elizabeth Berumen con dos unidades más. Lo está logrando. Dos unidades más para Elizabeth Berumen y el marcador, Jorjito. Se revoluciona el equipo de Delicias, 49-53. Pausemos con algunas y ahí. Aquí jugando apresuradamente el equipo de Cuauhtémoc Villani, 49-53. Está pidiendo tiempo fuera, minutos. Pablo Santana por acá por parte de Manzaneras para tratar de cortarles la racha precisamente a las pioneras de Delicias. ¿Sí? 6 minutos, 15 segundos lo que le restan, 49 unidades para las locales, 53 para Manzaneras de Cuauhtémoc. Así es, efectivamente el partido está verdaderamente interesante, muy muy interesante. Vamos a comentarle a usted, déjeme decimos algo de Turismo Vico, de los buenos amigos de Turismo Vico. Si usted quiere ir a Ciudad Juárez, Turismo Vico, vas al consulado a tramitar tu visa al puente de Santa Fe o a sacar permiso o simplemente de visita a Ciudad Juárez, viaja con Turismo Vico, tiene salida todos los días a las 11 de la noche, viaje redondo 400 pesitos, viaje sencillo 300 pesitos, te puedes regresar el día que tú quieras, ven. Y conoce nuestros nuevos autobuses, reservaciones y salida del Hotel Princesa en Allende y Segunda con teléfono 58-625-58-225-22. Recuerde, somos Turismos Vico. 7 minutos, 15 segundos lo que le restan al partido. Manzaneras de Cuauhtémoc que está ganando 53 unidades contra 49 de las pioneras de Delicias. Ya reacomodando la defensa, reacomodando la ofensiva. Ahí vemos a Anel Tapia platicando con Marcela Domínguez, también con Gabriel Azad. Vemos un poco aislada por allá Janet Campos, tomando aire, reacomodando las ideas. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Definitivamente esta serie de playoff que se deja venir para la próxima semana, uy, va a estar sumamente electrizante. Sí, exactamente, mi Danny Boy, se espera una serie verdaderamente electrizante. Los involucrados, Delicias y Cuauhtémoc se han dado con todo. Cuauhtémoc le ganó el primer enfrentamiento, pero aquí está resultando muy complicado, ¿eh? Así es, Gabriel Azad. La cubre Elizabeth Berumen. No la tiene nada fácil, está por lo pronto casi perdiendo la de gajos. Y la tiene muy difícil Gabriel Azad, ¿eh? Porque esta niña se mueve bastante bien y bastante rápido. Janet Campos, ¿con quién? Con Marcela Domínguez, la cubre. Evelyn Beltrán, uy, totalmente ¡Oh! la papaya, sí. Qué bárbaro, mi Dani, desde Saturno conectó con el aro de limpiecito. Y no me puedo quedar con las ganas, Jorjito, voy a tener que decir in your face. Así es. En su cara sobre Elizabeth Berumen. Exactamente, muy muy incómodo el disparo, lo sacó no sé de dónde, pero conectó una preciosa arcoíris de siete colores. 6 minutos, 27 segundos, Marcela Domínguez. Vamos a ver, Anel Tapia trata de penetrar, prefiere de media distancia. Se quedó corta, el rebote para Nicole, que ha estado dominando la pintura, ofensiva y defensivamente. Viene ahora Yasmín tratando de penetrar, 1-2, usando el tablero. Nicole de nueva cuenta, dándole una oportunidad más a las pioneras, que esta sí, la ejecuta perfectamente, Elizabeth Berumen. 5 minutos, 59 segundos, Gabriel Azad, de 3 puntos, tratando de penetrar mejor. Vamos a ver, cometió la falta, violación, algo hizo que no alcancé a percibir, Jorjito. Sí, 51-56, Dani, se introdujo, sin embargo, bueno, algo le marcaron por ahí, posiblemente una falta. Así es, ahora viene la respuesta, 5 minutos, 48 segundos, electrizantes, interesantes. Aquí en el Municipal. El Municipal de Delicias. Marcela Domínguez, Marcelita, vamos a ver, le mete turbo ahora con Frida González en la pintura. 2 puntos para Frida González.
De repente, Jorgito, se me pega el flotador. Sí, cómo no, un partido vertiginoso, movido y electrizante, mi Danny Boy, cómo no. 5 minutos, 15 segundos, lo que le restan. Ahí viene Evelyn, tratando de penetrar, lo está consiguiendo, el rebote, ¿para quién? Para Gabriela Sabe, el uno contra uno, Gabriela. ¡Uy! De tres puntos, Gaby, sería importantísima, no lo está consiguiendo. Se precipitó por ahí, Gaby, hay que quemar más tiempo y buscar la forma de hacer una jugada, pero vamos. Betzabet Berumen ahora tratando de penetrar, va con su compañera de media distancia ahora Evelyn. Evelyn, ¿qué vas a hacer Evelyn? De tres puntos se la está quemando Evelyn. El rebote para Janet Campos. Importante que la capitana Janet Campos, la capitana manzanera, establezca condiciones, le baje por ahí. Bueno, ¿quién perdió la pelota? Janet Campos. Ahora Yasmín tratando de penetrar 1-2, busca el contacto. Janet Tapia al final de cuentas quedó en el rebote. Y Gabriela Sad armando la jugada. Gaby Sad tiene Janet Campos. Vamos a ver, voltea Janet, voltea Johnny. Reviene Marcela Domínguez completamente sola. De tres puntos nada. Anel Tapia. Anel Tapia busca con quién. Ahora con Janet Campos. Vamos Johnny, quématela Johnny. Vamos Johnny. El rebote. ¿Para quién? Para Marcela Domínguez en la pintura. Marcela Domínguez. Apareciendo a la ofensiva Marcela Domínguez en este cuarto periodo, Jorgito. 51 para el equipo de las pioneras, 60 para el equipo de Cuauhtémoc. 4-0-1, 4-0-5 por jugarse. La información del bajón de precios de Pinturas Comex, por encargo y cortesía de la Presidencia Municipal de Ciudad Cuauhtémoc. Un saludo especial para Luis Chiapa, también para Beto Pérez, para Abel, todos ellos. Sí, la gente involucrada en el basketball, mi Danny Boy, qué bien que la presidencia municipal haya tomado este importante proyecto de las del básquetbol femenil, y sobre todo también que hayan invitado a la gente de Cuauhtémoc TV para cubrir este evento en exclusiva a través de Cuauhtémoc TV, todo el deporte ráfaga. La presidencia municipal de Cuauhtémoc tomó este proyecto en sus manos, uh-huh, y lo hizo crecer, tanto de que hasta en estos momentos ya tienen el pase a la siguiente ronda. Así es, efectivamente, en el día de mañana, mi Danny Boy, el equipo de talentos de Chihuahua, para cerrar lo que es el rol regular, le decimos a usted, motosierras y motobombas del corredor, contamos con las mejores marcas del mercado, en motosierras y motobombas como la Steel, la Oregon, la Olemac, además de desmalezadoras, contamos con taller de servicio y refacciones. Recuerde, estamos en el kilómetro 4.3 del corredor comercial, con teléfono 58206 89-58-112-75, motosierras y motobombas del corredor. Ya vemos que están despejando la duela del municipal aquí en la ciudad de Delicia. Se van a reanudar las acciones. 4 minutos, 5 segundos lo que le restan al partido. Y si no me equivoco, en par de ocasiones solamente han perdido la ventaja las manzaneras de Cuauhtémoc, y ha sido por lapsos. Sí. Ahora llegan 60 unidades, 51 las locales. Evelyn Beltrán busca a Betzabet Berumen. Vamos a ver, dándole vuelta al perímetro. ¡Uy! Bueno, el robo por parte de Janet Campos. Importantísimo, bien, y voy a cortar ese avance. Cuauhtémoc tiene la posibilidad de bajarle prácticamente los 3 minutos. Vamos a ver, aunque aquí está perdiendo el equipo. No, no. Cuauhtémoc se queda con la de gajos. Así. 3:40 por jugarse, 51-60. Información que nos está proporcionando los buenos amigos de El Bajón de Precios todo el año de Pinturas Comex en nuestras 8 sucursales. Un movimiento interesante que beneficia a manzaneras de Cuauhtémoc. Sale Nicole Williams. Sí. Quien había estado dominando en la pintura, ahora entra Carolina Romo, que para nada, para nada, ha estado haciendo presencia, ni ofensiva ni defensivamente en esta ocasión. Uh-huh. Un movimiento que hace el equipo de pioneras que beneficia a manzaneras de Cuauhtémoc. Aquí vendrá el equipo de Cuauhtémoc a mover la pelota. El Tapia quien va a poner en juego el movimiento, la de gajos, ahora con Marcela Domínguez. Ah, bueno, el movimiento, Marcela trata de penetrar, 1-2. ¡Uy! ¡Oh! Impresionante, Danny Boy, de reversa prácticamente sin mirar. Cayó esa de 2 unidades. De Rebeca Mami, así. Viene ahora la respuesta por parte de las pioneras. Viene Yasmín. Berumen. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tiro, Dani! Y está consiguiendo romancear con el aro el Betzabet Berumen. Sí, fue un tiro impresionante, mi Danny Boy. Por lo que vale, ¿no? Para meter el equipo de Delicias de nueva cuenta. 2 minutos, 56 segundos lo que le resta en el partido. En el Tapia, no. El rebote para Frida González. Ella misma se la quema. ¡Uy!
la agarra fuerte la pintura. Qué bárbaro, don González se mete a los establos, a las patadas, bien, no se raja en ningún momento. Aquí recibió tremendo golpanazo, pero sabe que tiene que jugar de esa manera. Y en estos momentos, Jorgito, el peor enemigo de las Pioneras de Delicia se llama el tiempo. Así es, decimos usted, Winter, puertas y ventanas americanas. Ventana doble vidrio, ventana sobre medida, puertas principales, puertas corredizas, doble vidrio, PVC 100% americanas, portones eléctricos sobre medida y a su gusto. Estamos en el Boulevard Fernando Valle 652, número 5201A, con teléfono C25-122-9142. Ahí con Juanito Vega, 64 para el equipo de Cuauhtémoc, 54 para Delicias, Danny Boy. Información del bajón de precio, viene los dos minutos, mi Danny Boy, más electrizantes. Llega 12 unidades en su producción personal, Frida González. Viene la respuesta por parte de las Pioneras. El rebote, ¿para quién? Para Janet Campos. Sale botando Anel Tapia. Vamos, Anel. Tú también puedes hacer el trabajo. Buscan a Marcela Domínguez. Lo están encontrando. Marcela. Face to face. Ahora prefiere ir con Gabriel Azad. Buscando pantallas por doquier. Gabriel Azad de media distancia. No está consiguiendo el rebote. ¿Para quién? Para Yasmín. Al final de cuentas. Sale botando con Evelyn Beltrán. La vuelta al perímetro. ¡Uy! ¡Betzabet! Al final de cuentas no está consiguiendo nada. El rebote para Carolina. En la pintura. Forcejeando con Janet Campos, con Marcela, con Gabriela. Al final de cuentas, Gaby Sánchez quien le comenta la falta. 54-64, 1.59 por jugarse. Todavía le queda vida al equipo de Lisas. Miren, la diferencia son 10 puntos. Importante para Cuauhtémoc que, pues, inmediatamente cerrar filas, mi Danny Boy. Ahora sí, ya Manzaneras de Cuauhtémoc tendría que enfocarse en no cometer errores, ¿eh? Exactamente, esa es la diferencia. Betzabet, vamos a darle media distancia, mi reina, lo está consiguiendo. Y es que ya consiguió el romance con el aro, ¿eh? Sí, ya se le calentó la mano, Miguel Liboy. Sí, ya. Este avance para Cuauhtémoc, a tratar también de sumar unidades para que quede todo igual. Avance importante para las Manzaneras. Vamos a ver, Marcela trata de penetrar, ¿con quién? Con Anel. Anel Tapia de media distancia, Anel. No está consiguiendo el rebote para Carolina. Sale botando con Evelyn, vamos a ver. Levanta la mirada, va a tratar de penetrar. El uno contra, uy, está consiguiendo la falta, bien conseguida. Bueno, 56-64. Nada para nadie y el equipo de Lisas viene con tiros libres. No logró Cuauhtémoc hacer nada. El equipo de Delicias a tratar de meterse al partido. Van a pedir un... ¿Quién despide por ahí tiempo, Pablito? ¿O el legal tomando Pablito, el Pablito, okay. Santana. ¿Sabe? Pablito Santana manda a traer sus chicas. ¿Quién, a poco este joven de las barbas es Imer? No es Imer, ¿verdad? No. Primo hermano del tremendo Imer. Bueno, yo no lo conozco este muchacho por parte del equipo de Cuauhtémoc, de la... Pues prácticamente, a lo mejor recientemente dado de alta, ¿no? No sé. Pero lo que sí es que no es Imer. No. Terapia de rehabilitación física, ¿eh? Nada, para nada. Tremendo de Imer. Le decíamos a usted motosierras y motobombas del corredor comercial. Contamos con las mejores marcas del mercado en motosierras y motobombas, como la Steel, la Oregon, la Olemac, además desmalezadoras. Contamos con taller de servicio y refacciones. Recuerde, estamos en el kilómetro 4.3 del corredor comercial, con teléfono 58-206-89-58-1175. Somos motosierras y motobombas del corredor comercial. También por encargo de Vicky Form. La belleza es cuestión de actitud. Vicky Form es un lugar que representa calidad e innovación, con diseños distintivos que satisfacen todos los gustos. Ven y visítanos en la avenida Vicente Guerrero, número 66, entre Agustín Melgar y Segunda, con teléfono 58-107-734. Somos Vicky Form. Por acá, haciendo cuentas, Betzabet Berumen llega a 14 unidades en su marca personal. Entre ella, Evelyn Beltrán y Yasmín Valenzuela son las que han estado cargando la ofensiva, quienes echaron el equipo a los hombros. Las que han hecho prácticamente daño al equipo de Cuauhtémoc. También por acá, Gabriel Azad. Vemos con una gran producción de puntos también Frida González, ya se unió. Y Anel Tapia, son las tres por parte de las visitantes, de las Manzaneras. Mira nada más. Y Evelyn todavía le queda cuerda para seguir anotando puntos. 57-64, Danny Boy, la diferencia de 10 está diluyendo a solamente 7 unidades y puede quedar en 6. Vamos a ver la parábola perfecta, correcta, de parte de Evelyn Beltrán, Evelyn Paola. Cassandra Asensio ya ve actividad en este último minuto. Cassandra Asensio buscando la pantalla. Ahora con Janet Campos, buscan a Anel Tapia. Personal se la están jugando ahora, ¿eh? Personal. Vamos a ver cómo
reacciona la ofensiva de Manzaneros, de Manzaneras. En el Tapia, vamos a ver, una oportunidad más, va a tratar de penetrar, se la está quedando en el Tapia, dos unidades más. Se la sacó de la manga. ¿A quién le contaron un...? No sabemos. Algo, está enojadísima por acá. ¿Yanet Campos? Sí, Yanet Campos está enojadísima. Algo están por ahí diciendo. 53. Me perdí, Jorgito. Sí, es que el equipo de Delicias iba a mover y le cuentan algo a Yanet cuando... Bueno, vamos a esperar. A ver qué sucede. Por lo pronto ya quedan 58 segundos. Tiempo fuera, pidieron. ¿Le marcaron un técnico a alguien? ¿Ustedes vieron? Nuestro equipo no. ¿No? Fue un tiempo pedido. Perfecto. Okay. Tiempo pedido por parte del alto mando. Nos asustamos por lo pronto. Vamos a ver, 56 por jugarse, mi Danny Boy. Queremos agradecer a algunos amigos de Vicky Ford, por supuesto. A Windor, Puertas y Ventanas Americanas. Motosierras del Corredor Comercial. Windors, Turismos Vico. También, por supuesto, a la Presidencia Municipal de Ciudad Cuauhtémoc por su participación. A la gente también. Le damos la bienvenida por ahí a Jair Borosco, los buenos amigos de Oficistema. Saludos especiales, ¿no? Sí. Oficistemas. Vamos a ver el equipo de Delicias, Danny Boy. 58-63, 58-66 ganando el equipo de Cuauhtémoc. Información del bajón de precios de Pinturas Comex. Importantísimo este avance para Delicias. Si Delicias no logra, Cuauhtémoc tendrá el partido, mi Danny. Así es, poner en movimiento la de Gajos, Betsabe Perumen, que ya tiene romance con el aro, prefiere ir con su compañera. Vamos a ver, de tres puntos, no está consiguiendo nada, rebote, ¿para quién? Para Frida González, al final de cuentas, Yanet Campos sale botando con Cassandra Asensio, ahora con Gabriela Sal. ¡Uy! Completamente sola Frida González, Anel Tapia, ven. Sí, a mover la pelota, quemar el parar el tiempo, que es el peor enemigo en estos momentos de las pioneras de Delicias, ahora. ¡Qué buen trabajo de Cuauhtémoc! Frida González, ahora con quién, con Gabriela Asada, Anel Tapia de tres puntos, Anel, no está consiguiendo nada, rebote para Cassandra Asensio, una oportunidad más. Cuauhtémoc va a ganar, Dani, Cuauhtémoc va a ganar el partido, ya no se lo va a quitar Delicias. 17 segundos, ahora Gabriela Asada poniendo orden en el gimnasio municipal de la ciudad de Delicias, está perdiendo el balón. Vamos a ver, lo recupera Cassandra Asensio. 5 segundos, Cassandra con Frida González. Frida, vamos a ver. ¡Vámonos! ¡Acabó el partido! ¡Victoria para Cuauhtémoc! ¡Qué manera de sacar el partido el equipo de Cuauhtémoc! Vamos a ver por ahí, a ver cuál de las muchachas nos puede mandar la propia Yanet Campos. Vamos a ver, mi Dani, qué gran partido nos acaba de brindar el equipo Manzanero. El marcador 66 para las cuauhtemenses, 58 para las pioneras de Delicias. Y pues bueno, vamos a ir a un corte de interesantes comerciales. Regresamos con una entrevista desde el gimnasio de Municipal de Delicias. Adelante. La belleza es cuestión de actitud. Vicky Form es un lugar que representa calidad e innovación, con diseños distintivos que satisfacen todos los gustos. Ven y visítanos en Avenida Vicente Guerrero, número 66, entre Agustín Melgar y Segunda. Teléfono 58-107-34. Vicky Form. Windors, puertas y ventanas americanas, ventanas de doble vidrio, ventanas sobre medida, puertas principales, puertas corredizas, doble vidrio, PVC, 100% americanas, portones eléctricos sobre medida y a su gusto. Estamos en el Boulevard Fernando Baeza y 52, número 5201-A. Windors, puertas y ventanas americanas. En Killer Audio encuentras alarmas automotrices, todo para tu equipo de sonido, fabricación de cajones a la medida, todo con un servicio profesional, servicio de reparación. Killer Audio en calle 28 en California. Trabaja con la mayor comodidad. Renueva tu oficina, cambia tu mobiliario viejo y estrena con Oficisistemas. Tenemos accesorios para internet, tintas consumibles y además todo tipo de muebles para la escuela. Oficisistemas. Estamos ubicados en Rayón 105. Oficisistemas. Comodidad en tu oficina.
Ven a Comex y date cuenta. ¿Qué cosa? ¿De qué hablan? ¡Wow! ¡Qué bajón de precios! ¡Escuchaste bien! En Comex bajamos los precios. Tú lo pediste, te lo cumplimos. La mejor calidad, el mejor precio. Te indicas esmaltes, productos para madera y muchos más. Prueba y comprueba. Nadie iguala Comex. Solo en Comex. Entrega a domicilio. Una tienda Comex cerca de ti. Contentísimos con las chicas más grandes de Cuauhtémoc, Anet. Jóvenes, contentos con este resultado. Qué gran trabajo, cómo se entregaron. Gracias, muchachas, por seguirnos dando tantas satisfacciones, Mira, fue un gran encuentro del equipo de pioneras, como lo he mencionado. No es un equipo sencillo, trae 5 jugadoras nacionales, pero creo que este partido de hoy fue más el esfuerzo físico, aparte también el clima es un poco más húmedo que en Ciudad Cuauhtémoc. Y hay algo que también ayuda mucho, la afición aquí es más pesada que ¿sí? en Ciudad Cuauhtémoc tenemos un poco más de educación hacia el jugador. Y aquí no se presenta ninguno de ese respeto. Exacto. ¿Cuál fue la clave para ganar el partido? Yo creo que la clave fue mantener el control del partido, meternos al ritmo, meterlas más bien a ellas al ritmo de nosotros, hacer un juego un poco más lento, más pesado en algunas situaciones, jugar el juego rápido, lo que eran las alas, Gaby, Cassandra, Alejandra, Anel, Marcela, el hacer el juego, el push hacia la canasta. Anel, ¿cómo te sentiste en el partido? Muy bien, creo que conforme íbamos avanzando en los juegos, nos vamos acoplando más y más y más y más y más. Conocemos a los equipos, vemos video, entonces cada vez el equipo se va comportando más, más y más y más. Por momentos te sentías desesperada, Janet, ¿qué pasó? Sabes que sí, entra uno en desesperación porque te preparas toda la semana para esto y muchas veces entre nosotros no podemos el esquema, tal vez porque lo sientas o la situación de juego se te presente. Pero una instrucción dada del coach fue el que nosotros cayéramos en nuestro propio ritmo, no el romper el sistema. Pero al final de cuentas esos errores se fueron recuperando poco a poco durante el partido. ¿Sintieron que el partido se les podía escapar? No. En el segundo tiempo, cuarto, fue cuando nos desconcentramos un poquito, nos alcanzaron, nos pasaron, pero ajustamos, pedimos tiempo y la defensa fue lo que nos ayudó bastante. ¿Qué les comentó Santana en el transcurso de la semana para jugar este partido? Santana nos hizo mucho el hincapié de que lo que sucedió en Juárez fue borrón y cuenta nueva. El próximo rival tenía que ser Pioneras de Delicias y así fue. Así fue la estrategia durante toda la semana. Fue un partido complicado allá en Cuauhtémoc que se perdió doloroso sobre todo, pero aquí el equipo de Cuauhtémoc vuelve a mostrar hegemonía. Hegemonía y sinceramente la misma energía. Todo el equipo está, como les menciono, se está unificando cada vez más y vamos ahorita por unos buenos playoffs. Vamos a llevar 2 partidos a casa el próximo fin de semana y necesitamos mucho el apoyo de la afición. Chicas, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta la final, pensamos el objetivo, la final, entonces prepararnos para eso. A mí lo que me gusta de ustedes es que dejan el cuero en la duela. Pues yo creo que es parte de la pasión que tienes, casi todas tenemos ese tipo de camino. El básquetbol nos ha mostrado una gran calidad de vida, tanto dentro y fuera de la cancha, y yo creo que es lo que menos podemos hacer por este deporte que nos ha abierto las puertas. ¿A quién le dedican el partido? A toda la afición de Ciudad Cuauhtémoc y a todo mundo, a todo México, que lo vea, que lo siga. Hemos visto que nos ven en toda la República, en otros países, entonces sigan el básquet femenil y aquí la liga está muy bien. A través de Cuauhtémoc. A través, claro, de Cuauhtémoc. Y que igualmente a la afición, a nuestras familias y a la gente, a las autoridades, en Chihuahua se juega buen básquetbol femenil. Gracias, chicas. Mande. Gracias. Gracias a ustedes y allá nos vemos en Cuauhtémoc el día de mañana, 8 de la noche, en el Pistolas Meneses, Manzaneras contra Talentos Deportivos para cerrar ya lo que son la temporada regular. Gracias a ambas, que tengan una excelente tarde. Bueno, pues mi Dani, voy ya para cerrar, gran trabajo de las muchachas, nos regalaron un tremendo partido, como siempre lo hacen mi Dani, voy. Y bueno, pues invitarlos para que el día de mañana por allá nos acompañen en lo que es precisamente el Pistolas Meneses y a cerrar a tambor batiente, ¿no? Era importante este partido por lo que representa el equipo de las pioneras, un equipo fuerte, luchón, aguerrido, y mostró lo que sabía. Cuauhtémoc sacó también lo que sabe jugar, un buen básquetbol. Vi cosas interesantes aquí en la duela del gimnasio municipal, se recuperaron de varias altibajos que tuvo las chicas de Cuauhtémoc. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer porque en los playoffs no va a ser algo diferente. Esta es la esencia que se va a estar viviendo en la siguiente etapa de playoff. Estas dos escuadras se van a estar enfrentando. Este es uno de los escenarios. El José Pistolas Meneses será otro, para que estén muy pero muy pendientes porque esto se va a poner cada vez mejor. Gracias por allá al tremendo a Dieguito Hermosillo por las facilidades a la gente de la caliente. Gracias, cerramos nuestra transmisión, mi tremendo Dani. Así es, los esperamos el día de mañana en punto de las 7:30 de la tarde en una más
de Cuau TV, siguiendo al Deporte Ráfaga. Por mi parte ha sido todo, un corte de comerciales y con esto despedimos transmisiones. Muchísimas gracias y buenas noches. La belleza es cuestión de actitud. Vicky Form es un lugar que representa calidad e innovación, con diseños distintivos que satisfacen todos los gustos. Ven y visítanos en Avenida Vicente Guerrero, número 66, entre Agustín Melgar y Segunda. Teléfono 58-107-34. Vicky Form.